11.13 minutos de la mañana, vamos a ver las noticias que rompen el celofán con María Gabriela Arrondó. Adelante, Mara. Gracias, ciudadano. Feliz lunes para usted y para toda la audiencia que nos acompaña a esta hora a través de la señal de EBTV Miami. Para conocer como siempre las noticias que rompen el celofán y empezamos por supuesto por el portal de la casa de online que trae los siguientes titulares este lunes. Julio Borges dijo que la dictadura ha sido negligente al reclamar el exequivo. Además Ecuador y Colombia ratifican su compromiso de rescatar la democracia en Venezuela. En otra nota de nuestra página web Biden escoge al diplomático William Burns como nuevo director de la CIA. En otra nota de nuestra página, California enfrenta escasez de médicos ante la pandemia. También, Merkel considera problemática la suspensión de la cuenta de Twitter del presidente Donald Trump. En un video, militarizan la sede del Capitolio en los Estados Unidos. En otra nota de deportes, el ex beisbolista Alex Cabrera administrará el Hotel Venetur de Mérida. También, la familia más numerosa de Reino Unido enfrenta la pandemia con 22 hijos. En la pestaña de Venezuela, también de nuestra página web, tenemos las siguientes informaciones este lunes. La Vega, muertos presentan un patrón balístico que demuestra ejecuciones extrajudiciales. Toro Hardy dijo que comenzamos el 2021 con una crisis económica sin precedentes en Venezuela. A su vez, Maduro le reclamó a Twitter, ¿y por qué en Venezuela promueven las cuentas que llaman a golpes de Estado? Por su parte, el diputado Marco Aurelio Quiñones aseguró que el régimen prefiere silenciar las voces críticas antes que asumir su responsabilidad por la grave crisis nacional. En otra nota de nuestra página, Cuba rechazó cargamento de combustible de Venezuela por ser de mala calidad. En la pestaña de inmigración de nuestra página web, estudiantes extranjeros podrán continuar estudios en línea en Estados Unidos. Y en la pestaña de Estados Unidos, Pelosi se declara lista para lanzar segundo juicio político contra el presidente Donald Trump. Estas y otras informaciones usted puede ampliarlas ingresando a nuestra página web, ebtv.online. Vamos a revisar de inmediato. La información que trae este lunes el portal Infobae es referente a Venezuela y a lo que sucedió en Caracas. Baño de sangre en Venezuela, sube a 23 la cifra de muertos tras el violento operativo de la FAES contra bandas criminales. Activistas denunciaron que las incursiones de los agentes en el barrio de La Vega en Caracas buscan ejercer control sobre la comunidad mediante métodos represivos. Leo un poco más esta nota del de portal Infobae, de acuerdo con el periódico Últimas Noticias, cercano al oficialismo, los choques entre bandas y enfrentamientos de funcionarios policiales con delincuentes ocurrido en La Vega, un área del oeste de la ciudad, provocaron la muerte de 23 personas, el despliegue de integrantes de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES y Unidades Operativas Tácticas Especiales UOT en La Vega donde operan varias bandas delictivas, comenzó el viernes y se extendió hasta el sábado, indicaron activistas de derechos humanos, ni el diario ni los activistas reportaron agentes muertos y es la información que destaca en el portal de Noticias Infoba. Vamos a revisar ahora lo que trae este lunes La Voz de América y precisamente información referente a Estados Unidos, Presidenta de la Cámara de Representantes planea pedir la destitución. De Donald Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que la Cámara presentará una resolución el lunes pidiendo al gabinete del presidente Donald Trump que invoque la enmienda 25 para destituirlo de su cargo. En una carta a sus colegas demócratas, Pelosi dijo que si el vicepresidente Mike Pence no responde, Dentro de 24 horas la Cámara procederá con el juicio político. Al proteger nuestra Constitución y nuestra democracia actuaremos con urgencia porque este presidente representa una amenaza inminente para ambos. A medida que pasan los días se intensifica el horror del actual asalto a nuestra democracia perpetrado por este presidente y la necesidad inmediata de actuar. Esto lo indica la mesiva y es lo que reporta hoy el portal La Voz de América. Vamos a ver ahora lo que tiene la Agencia de Noticias. AP, y según la agencia de noticias AP, este lunes, Trump sigue desafiante pese a las peticiones de su renuncia. Leo un poco más esta nota de la agencia de noticias AP. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasaba los últimos días de su presidencia aislado y repudiado por antiguos aliados y miembros de su propio partido. El mandatario afrontaba la posibilidad de un segundo juicio político y crecientes peticiones de que renuncie, después de que sus seguidores asaltaran el Capitolio del país en un esfuerzo de interrumpir el paso pacífico del poder, el traspaso pacífico del poder. Aunque privado de los medios sociales, que han sido la fuerza motriz de su presidencia, Trump intentará mantenerse a la ofensiva en sus últimos 10 días y no tiene planes de renunciar. En lugar de eso, Trump tiene previsto arremeter contra las empresas que le han dejado sin sus altavoces en Twitter y Facebook y sus colaboradores confían en que pase sus últimos días intentando defender las medidas de su gobierno, comenzando el martes con un viaje a Álamo, en Texas, para llamar la atención sobre los esfuerzos de su gobierno para combatir la inmigración ilegal y levantar un muro fronterizo y es la información que destaca. En el portal AP. Entre tanto, Miami Mundo trae información referente al coronavirus y es que el gobernador Ron DeSantis detalló el plan de vacunación contra el COVID-19 en Florida. Ampliamos esta información de Miami Mundo a la espera de un suministro adicional de la vacuna del COVID-19 en la Florida. Los residentes del Estado tendrán más oportunidad de recibir su primera dosis. Desde que el Estado comenzó a administrar la vacuna a mediados de diciembre, casi 500.000 personas. Han recibido la primera dosis y es lo que destaca en el portal Miami Mundo. Pasando a la información de entretenimiento de nuestra página web ebtv.online, Harry y Meghan abandonaron las redes sociales. Este domingo, The Sunday Times ha informado que los duques de Sussex, Harry y Meghan, han abandonado las redes sociales y no planean recurrir a Twitter o Facebook para promover la labor de su nueva fundación. Y es la noticia de entretenimiento, lo tomó en nuestra página ebtv.online. Vamos a revisar ahora también de nuestra página lo que sucede en el mundo deportivo y es que fallece Hover Auriol, exdirector del rally de Dakar. Con esta información ciudadano le devuelvo el pase, no sé si tiene usted algo más que agregar. Usted hizo mención, per, perdón, a la, a lo, a, al, al número de víctimas eh, como consecuencia del operativo de la FAES. Sí, 23 víctimas. ¿Cuántos? Cuánto, 23 tiene? según el portal Infobae. 23, es impresionante, 23. Y en esa misma eh, operación, posteriormente, cercano a esa barriada, se revisaron apartamentos para ver si estaban ocupados. Y parte de la declaración que yo les comentaba de Iris Valera dio pie a Iris Valera para firmar. Hay millonarios que viven en Madrid y la casa está desocupada aquí. Cuando esas afirmaciones se hacen aparentemente genéricas, generalmente tienen nombre y apellido. Breve pausa y seguimos a las 11 y 21 minutos.